Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que es de GES TV, TV Aprendiendo. Y pues nosotros hoy estamos muy contentos porque vamos a tener el día de hoy muchos programas especiales en compañía de nuestra comunidad de secundarias técnicas. Y pues ya saben, todos educativos, todos diseñados para que ustedes los disfruten y aprendan. Y bueno, pues hoy me encuentro con la Escuela Secundaria Técnica número 110. Eso es, que vienen con toda la actitud ya de mitad de semana, porque están encantados de vivir la experiencia de DGES TV. Y bueno, ellos nos van a platicar de los trastornos alimenticios y vamos, por favor, con las presentaciones. Vamos a comenzar de este lado para que hacia la cámara nos digas tu nombre. Hola, yo soy Ruth. Soy Eva. Buenos días, yo soy Ricardo. ¿Qué tal? Soy Carlos. Hola, soy Jocelyn. Buenos días, yo soy Rebeca. Muy bien, y ellos, ya les decía, vienen todos de la Escuela Secundaria Técnica número 110. Eso es, muy bien. Vienen de la 110, bien orgullosos de ser de la 110, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues platíquenme de esto que son los trastornos alimenticios. Primero que nada, a ver, platíquenme qué es esto de trastorno alimenticio. Bueno, pues como tal, un trastorno es una alteración en el organismo, en este caso, en los alimentos. Ah, ok, que tiene que ver con la alimentación. ¿Quiénes son las personas más propensas a esto de los trastornos alimenticios? Bueno, serían las personas con baja autoestima y que se dejan llevar por los estereotipos, ya que se crean una imagen distorsionada de su cuerpo y quieren cambiarlo porque no se sienten satisfechos con lo que son. Ah, fíjate, ahí dijiste algo muy importante, la autoestima, ¿no? Que en el caso de la comunidad de secundarias técnicas, pues los adolescentes, ¿verdad? Que a veces nos dicen los adolescentes cómo sufren, ¿verdad? Padecen la adolescencia. ¿Ustedes qué tal llevan esto de la adolescencia? ¿Cómo, qué tips darían, qué consejos darían para que mejoremos la autoestima? Que es lo que nos decía Jocelyn, tiene que ver con esto de los trastornos. Bueno, sería aceptar tus cualidades, o sea, demostrar que tal vez no eres una persona perfecta, pero eres tú y eso es lo importante. Que no dejarte llevar por los demás, por querer ser como alguien, porque muchas veces intentas ser alguien intentas ser una copia y no ser original y ser lo que tú eres, que es lo importante, que no dejarnos llevar por la sociedad. Ah, okay. ¿Cómo creen ustedes que la sociedad influye en estos estereotipos? Porque decía Jocelyn, de pronto vemos imágenes, ¿no? Y a veces esas imágenes no son muy ciertas. Por ejemplo, en las revistas, en la televisión, de pronto nos ponen mujeres o hombres como que muy producidos, ¿no? Ahora ya los medios electrónicos pues tienen mucha facilidad de modificar a la gente, ¿no? Y de pronto nosotros nos quedamos con esa imagen. ¿Cómo creen ustedes que la sociedad o los medios de comunicación influyen en este concepto que tenemos de nuestro cuerpo? Eva, plática. Sí, pues yo creo que influyen, ya que, como decía hace rato, que las revistas y además la televisión nos presenta muchos cambios, por decir, en las mujeres, las presenta delgadas, y los hombres pues fuertes y así. Entonces yo creo que muchas personas quieren seguir eso y piensan que eso está correcto cuando no lo es. Ah, okay. ¿Por qué crees tú, Eva, que está incorrecta esta percepción del cuerpo que tú dices? Bueno, porque eres una, bueno, puede ser, muchas personas dicen que es saludable, pero no podemos saber que esas personas que están sufriendo para poder hacer eso. Ah, okay. No podemos saber si están enfermos, por ejemplo, ajá, ¿no? Por esos métodos que están haciendo para poder quedar así, por como lo podríamos ahorita que vamos a comentar, que por decir, pueden dejar de comer por estar así o pueden meterse distintas sustancias para poder estar así. Ah, ok. O sea, los trastornos alimenticios no solo tienen que ver con comer o dejar de comer, ¿verdad? Uh-huh. También nos dice Eva, hay ya en la actualidad el uso de sustancias que se vuelven nocivas para el cuerpo y esto también tiene que ver con los trastornos alimenticios. ¿De qué trastornos alimenticios nos van a hablar hoy?
Bueno, pueden ser la bulimia. Bueno, los más comunes. Comunes son la bulimia, la anorexia, la obesidad, el sobrepeso y la vigorexia. Ah, ok. Que son de los que nos van a platicar el día de hoy. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el primero que mencionaste, que sería la bulimia. Sale, bien. Platíquenos de la bulimia. Bueno, la bulimia se dan atracones de comida, pero ya no comen con gusto, ya nada más comen así por comer. Y en ese momento de los atracones suelen hacer que la comida se devuelva. Ok, o sea, después de los atracones, ¿qué sería en este caso un atracón? Comer grandes cantidades de alimento. Ah, perfecto. Y después de los atracones, entonces, hay esta situación de vomitar. Sí. Muy bien. Fíjense, chicos, aquí decía algo muy importante Ricardo, ya no se come como con el gusto de comer, de disfrutar la comida, ¿no? Ya nada más se come con esta necesidad de más y más comida. A ver, allá Rebeca, tú platícame, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la comida china. La comida china. ¿Algún platillo en específico o algún alimento en específico? No. La comida china en general. ¿Y quién la prepara, en casa o sales a comer comida china? Bueno, a veces salimos a comer comida china. Tú, a ver, acuérdate ahorita en la memoria, ¿qué es lo que sientes cuando te dicen hoy vamos a comer comida china? Felicidad. Gusto por y lo hasta lo saboreas en tu mente, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginas el ya no disfrutar de la comida china, sino comer así como en buffet que a veces nos pasa, ¿no? De pronto hay tantos alimentos y comemos. ¿Tú te imaginas cómo se sienten estas personas que sufren bulimia de pronto comer sin ya disfrutar, por ejemplo, como tú disfrutas la comida china? Pues yo pienso que se han de sentir mal por su persona, ¿no? ¿Qué crees que sienten en ese momento al estar comiendo? Disgusto. O sea, se sienten mal en lugar de disfrutarlo. Ajá. Ok. Jocelyn, tú cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, a mí me gusta el pollo con mole. Ah, muy rico. Mexicano. Además, muy muy mexicano, ¿verdad? Es bueno, es que Rebeca es más internacional. Y ya regresamos con Jocelyn a lo mexicano. A ver, Jocelyn, y tú cuéntame, ¿tú crees que en algún momento dejarías de disfrutar el pollo con mole? Que te lo presentaran y dijera, ay, no lo quiero. Pues a mí, yo no creo, porque sí, me encanta, me fascina. Pero esto es lo que sienten las personas con bulimia, ¿no? ¿Ven su platillo favorito? Y ya como que tienen un resentimiento, digamos, hacia la comida, ¿no? Entonces, ¿te imaginas cómo te sentirías que te presentaran un delicioso? ¿Cuál es la pieza que más te gusta del pollo? La pierna. Imagínate una pierna con molito, con ajonjolí, con su arrocito. Ya hasta le dio hambre a Jocelyn, ¿verdad? Fíjate, todo lo que estás sintiendo, que hasta biológicamente sentimos así el gusto en la boca, ¿no? La salivita de que se nos antoja. ¿Te imaginas esas personas que ya no sienten ninguna de esas sensaciones, sino por el contrario, como decía Rebeca, se lo sienten a disgusto, como que les da asco? Sí, yo creo que se sienten más culpables porque al no sentir satisfacción en su persona, intentan, las personas con bulimia intentan tapar toda esa ansiedad y esa insatisfacción por sí mismos, tapándolo con la comida, que a veces ya se llegan al punto de sentirse culpables y también llegan a lastimarse por el mismo hecho de que ya no aguantan comer, por así decirlo. Fíjense, ¿qué consecuencias saben que nos puede traer este trastorno en específico, la bulimia, a nivel físico? Ricardo, por favor. Carlos quería hablar, perfecto. Y después Ricardo. Pues como tal, las consecuencias que nos trae, una de las principales consecuencias que yo he notado, más que nada que he leído, básicamente, es que los dientes empiezan a tener una salud más descuidada ya en la con los constantes ácidos que al devolver son de los principales pues padecimientos que empieza a sufrir la persona con esta enfermedad.
También cabe decir que hay distintos también problemas, por así decirlo, en el estómago, pues úlceras, etcétera. Okay. Lo más importante que creo. Entonces, que nos afecta el estómago porque obviamente nuestro estómago no está, digamos, acostumbrado a que entre y luego salga, ¿verdad? Y decía también Carlos, se nota y podemos detectar a una persona que tiene un trastorno alimenticio por los dientes, porque al tener contacto con los ácidos del estómago, se vuelven amarillentos, se vuelven débiles. ¿Qué más, Ricardo? También el vómito ya se hace automático, ya con el tiempo ya. Ya no tienen que ellos causar el vómito, ya nada más viene. Ah, okay. Después ya no, digamos, no pueden controlar el vomitar, ¿no? Y eso también podría ser una forma de detectar a una persona con un trastorno alimenticio, que vemos que ya como que todo le da asco, ¿no? Que ya no soporta la comida en su cuerpo. Bien, ¿les parece si pasamos al segundo, que sería la anorexia, ¿verdad? ¿Cómo es la anorexia? Es el miedo intenso que se tiene a ser obeso, ya que las personas con anorexia suelen perder 15% de su peso corporal que tenían antes por el hecho de dejar de comer. Ok, entonces en la anorexia dejamos de comer. Uh-huh. Muy bien. Y fíjense que a veces se piensa que los trastornos alimenticios tienen que ver con esto del peso, ¿no? Que se ve la pérdida del peso, pero en la bulimia no siempre se pierde peso. En cambio, dice Jocelyn, en la anorexia sí. Hay una pérdida del 15% de su peso. ¿Cómo detectaríamos una persona con anorexia? Siento que se está controlando mucho con las medidas en lo que come. Ya se vuelve perfeccionista en cuanto a la comida. Ya intenta primero va reduciendo sus porciones hasta el hecho de que ya no come nada. Ok, imagínense, ¿se imagina no comer nada? ¿Alguna vez por alguna situación, no sé, escolar o familiar, han pasado muchas horas sin comer? A ver, Eva, tú cuéntanos, ¿qué sentías conforme iba pasando el tiempo y no comías? Pues se siente un vacío, primero sientes que no tienes nada y sientes que te falta algo. Sigues esperando y sigues con esa sensación hasta que se te pasa. O sea que finalmente pierdes el apetito. Pierde el apetito. Pero te duele el estómago, sí. ¿No? De pronto, ¿nunca han sentido ese crujir del... ¿Se imaginan las personas con anorexia que dejan de comer por días? Tienen esa sensación. Como dice Eva, de pronto se va, pero regresa. ¿Y qué consecuencias tendría en nuestro cuerpo? De las principales consecuencias que hay... más que nada un síntoma, por así decirlo, para detectar la anorexia, es precisamente un crecimiento de un vello que se podría decir lanugo, se le dice lanugo, el cual es crecimiento de un vello muy delgado por toda la piel. También además de esto se... ¿Nos acercamos más el micro, por favor? Claro, además de esto, también hay otros... la persona se vuelve más débil, óseamente hablando, por así decirlo. Ok, ¿no? O sea que sus huesos se vuelven más frágiles. Así es. ¿Qué más, Ricardo? También suelen, en las mujeres suelen tener pérdida de cabello. Uh-huh. Y también ya casi no comen nada y se quedan ya sin comer todo el día. Que esto, bueno, en definitiva es terrible, ¿no? Porque nuestro cuerpo sin alimento, pues perdemos todas nuestras capacidades, ¿no? De razonar, de concentrarnos, a nivel psicológico también hay consecuencias terribles, ¿no? Y las personas que tienen un trastorno deben de acudir, por supuesto, a un especialista, ¿verdad? Para que los atienda. No es, como dijo hace rato Carlos, es una enfermedad y por lo tanto debe de atenderla un doctor, ¿sale? Bien, vamos a pasar con el padecimiento que sigue, que además, desafortunadamente, en México es muy notorio, que es el sobrepeso, ¿verdad? El sobrepeso y la obesidad, que son dos cosas diferentes, pero a ver, platíquenme cómo definimos cada una. Bueno, la obesidad es la acumulación extrema de grasa en tu cuerpo. Bueno, estaba aumentando más del 20% en tu peso normal corporal.
Yo leí que antiguamente se sacaba tu peso corporal y después de ahí definirías si tú tenías el sobrepeso o no. Ah, ok. Que digamos, cantidad que mencionas, uh-huh, es lo que los doctores consideran el IMC, ¿no? El índice de masa corporal, que se saca con tu altura, con tu peso actual, y el porcentaje, ahí depende si tienes un peso normal, bajo, sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, todos nuestros chicos están muy saludables, entonces no creo que ninguno, pero siempre es recomendable asistir con el doctor, con el especialista, para que calcule nuestro IMC, ¿verdad? Y de ahí, pues, aconsejarnos si tenemos que modificar nuestra alimentación a una cosa más saludable, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿por qué se causa el sobrepeso y la obesidad? Bueno, yo leí que a veces esto es por genética, por personas que ya lo padecían antes y los heredan. Otra también sería que es la ansiedad, que ese vacío que sienten, bueno, no es tanto vacío, sino que intentan de llenarlo con comida porque es lo que les satisface. Ah, ok. Ahí vemos un problema psicológico, ¿no? Tenemos un vacío, dice Eva, tenemos un vacío, o sea, nos hace falta algo. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Amor, puede ser estrés, puede ser atención. Y llenamos ese hueco... Con comida. Con comida. Exacto. Bien. ¿De aquel lado, Rebeca, nos quiere decir algo? Pero también no es tal como un vacío, sino también si están felices, comen. Y ya eso ya es por gusto. Ah, fíjate, que los mexicanos somos especialistas en eso, ¿verdad? De pronto, hay fiesta, hay que comer. Y vamos a un funeral, también comemos. Es Día de Muertos, preparen la comida, ¿verdad? Pero fíjense que la comida mexicana está bien hecha, está bien diseñada para que no subamos de peso. El problema es que nosotros la modificamos como queremos, ¿verdad? Y entonces al agregarle otras cosas, pues es cuando... desafortunadamente empiezan estos cambios que van hacia el sobrepeso y la obesidad. ¿Cómo podemos prevenir esto y si sufrimos de sobrepeso u obesidad, cómo cambiar nuestros hábitos? Bueno, pues yo digo que tendrías que controlar tu alimentación, ver qué es lo que debes comer y qué es lo que no debes comer. Lo principal es el desayuno, eso es a fuerzas, entonces la cena es muy leve ya. Ah, ok. Ocurra algo así. Ah, perfecto. Entonces nos dices, hay que tener cuidado en especial con el desayuno y con la cena. El desayuno que sea, no dijimos abundante, dijimos que sea bueno, rico en proteínas. Y la cena que sea ligera. Ah, ok, muy bien. Entonces ahí va un tip, hay que cuidar como las porciones, ¿no? De lo que comemos. Bien, y vamos hacia el último de los trastornos, que es la vigorexia. ¿Quién me va a hablar de la vigorexia? La vigorexia es cuando eso se da más en los hombres, porque los hombres dejan todos sus ocupaciones y ellos necesitan... Ellos quieren estar en el gimnasio para que sus brazos se tengan anchamiento, y ellos lo que buscan es ellos comen mucha mucha carne porque eso es lo que les ayuda, pero no se dan cuenta que necesitan otros alimentos, y la carne roja te hace daño también. Okay, entonces no hay un equilibrio, ellos no hay comen equilibrio. Pura proteína en, uh-huh, carnes rojas. Fíjense, y la vigorexia, que además también se puso como de moda en un tiempo, ¿no? Que sobre todo en el caso de los varones, pues estaban, casi vivían en el gimnasio, ¿no? Entonces, la vigorexia trata del ejercicio en exceso y de que querramos un cuerpo fuerte, ¿no? Lleno de músculos. Pero acuérdense que, como nos decía hace rato Eva, no siempre esto quiere decir que estemos bien físicamente. Sí. Hay que hacernos un estudio en donde nos diga, sí, debes de comer esto y esto y esto. Claro, musculosos, delgados, pero saludables. Perfecto, muchachos. Pues la verdad es que todavía nos queda mucho tema, pero ya se nos acabó el programa, ¿verdad? Ni lo sentimos. Entonces, vamos a ir rápidamente. Vamos a empezar aquí de este lado para que hacia la cámara envíen sus saludos. Bueno, yo le quiero mandar un saludo al director de mi escuela, J. Cruz Martínez Hernández, que nos ha apoyado mucho.
¿Y tus saludos personales? Ah, mi saludo personal a la maestra que nos apoyó en ese, en este tema. ¿Qué se llama? Que se llama Norma Patricia Catalán Bárcenas. Muy bien. ¿Y a mamá y a papá, a la familia? A mi familia. Muy bien. Eva, por favor. Yo le quiero mandar saludos a todos mis compañeros, de todo el grupo, de la, toda la escuela y a la maestra y a mi familia. Muy bien. Ricardo. Pues yo igual le quiero mandar saludos a todos mis compañeros, al director de mi escuela y a mi maestra. Muy bien. ¿Carlos? Bueno, pues en mi caso le quiero mandar un saludo a todo el grupo, además de a mi familia, y un saludo a Toby, los Toby Livers. Ok. Jocelyn. Bueno, yo le mando un saludo a mi familia, a mis amigos del grupo tercero B, a la maestra que nos trajo acá y nos soportó, a la maestra Norma Patricia Catalán Bárcenas. Gracias. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi familia, a mi maestra Norma Patricia que me trajo para acá, a mi director y a todos mis compañeros. A la maestra Norma que no solo los trajo aquí, sino que los preparó en el tema, que venían muy bien preparados y que los apoyó incondicionalmente, psicológicamente durante todo este preparación del tema, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, pues nosotros también enviamos un saludo a todo el plantel de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? ¡110! Eso es, que hoy nos estuvo... Que les quedó muy lindo su programa. Y bueno, también un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque gracias a él se pueden realizar estos programas en televisión y en radio. Yo soy Alma Rangel y nosotros nos volveremos a ver. No se muevan porque ya vamos a continuar. Está ya esperando listos para salir la técnica 10, así que no se vayan. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? ¡110! ¡Adiós! Digan adiós. ¡Adiós!